Fox News gana tutela ante la Corte Constitucional. Los comediantes colombianos Camilo Pardo, conocido como El Mago, y Camilo Sánchez han sido objeto de fuertes críticas por el tipo de humor que manejan en sus shows, particularmente en su programa Fox News. Las críticas llegaron a su punto más alto cuando se enfrentaron a procesos legales por los contenidos de sus comedias. El ciudadano Carlos Augusto Caicedo presentó una tutela contra los comediantes, argumentando que los chistes sobre el abuso de menores utilizados en sus presentaciones afectaban a la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Caicedo afirmó que los humoristas se burlaban de las noticias de violencia y abusos sexuales cometidos contra menores, lo cual, según él, fomenta estos delitos y atenta contra las víctimas. Inicialmente, la Corte Constitucional falló a favor de Pardo y Sánchez, pero Caicedo impugnó la decisión sosteniendo que todos los ciudadanos tienen el deber de velar por los derechos de los menores de edad. Ante esto, el pasado 11 de junio, la Corte volvió a fallar a favor de los comediantes. La sentencia señaló que aunque las redes sociales fueron vinculadas al trámite de revisión en calidad de terceros con interés para garantizar su derecho debido al proceso, no se presentó legitimación en la causa por pasiva contra ellas. Las plataformas tienen mecanismos para denunciar contenidos que inciten a la violencia contra menores, pero no fueron utilizados en este caso. La Corte involucró a TikTok, Google y Meta, dado que los videos de los comediantes se publican en dichas plataformas. También se consultó ante el ICBF, Defensoría del Pueblo, y la FLIP, por lo que las partes concluyeron que la protección de los menores en Internet es principalmente responsabilidad de las familias y que Caicedo no representaba directamente a ningún menor afectado. La sentencia subrayó la importancia de equilibrar la protección de los derechos de los niños con otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Está de acuerdo de este fallo a favor de los comediantes? Déjenoslo saber en los comentarios y no se olvide seguir a quienyque.com.